Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre deconstrucción del amor en la posguerra y deliciosa comida japonesa. Como había compartido con ustedes en un video anterior, hay pocas novelas de Yukio Mishima protagonizadas por una mujer. Y a pesar de su forma muy sesgada de ver al sexo opuesto, hizo un esfuerzo real para crear sus protagonistas femeninas. En 1960 saldría a la venta en Japón Después del banquete, una de las novelas que se encuentran dentro del grupo que acabo de escribir. Y debo decir que sería mi favorita dentro de este diagrama de Venn. La historia toma lugar en el Tokio de posguerra. El ejército de Estados Unidos se ha retirado de las esferas administrativas del país y la clase política nipona recupera su lugar. Uno de estos espacios es el restaurante Setsugoan, un lugar frecuentado por el Partido Conservador japonés. Este lugar le pertenece a Katsu, una mujer madura que desde el final de la guerra se ha esforzado por mantenerse a sí misma y tener un lugar de renombre. En una fiesta organizada por sus comensales recurrentes, conoce a Noguchi, un antiguo embajador del gobierno imperial en Europa, que ya se ha retirado del trabajo diplomático y ahora ha encontrado un lugar en la ala radical del Partido Conservador. Ambos tienen personalidades contrarias. Ella es extrovertida y arriesgada, mientras que él se muestra estoico y cauto. Y como dice el viejo dicho, los contrarios se atraen. Y no solo al punto de que comienzan rápidamente una relación, sino que a las pocas páginas se casan. Como se imaginarán, a partir de este punto, el conflicto nace del choque de personalidades de estos dos. Todo visto desde la perspectiva de Kazu. En Japón, los roles de género son muy estrictos. Y su marido se va a concentrar más en su carrera política que en su hogar. La historia nos muestra cómo Katsu busca salir de la normatividad de su país, donde las mujeres solo tienen como espacio de acción su hogar. Ella busca mantener su negocio, a pesar de que contraria las ideologías de su marido. Es muy curioso cómo Mishima hace una crítica de la clase política de su época, mostrándolos como un grupo de hombres sin valores que escondieron la cabeza tras la derrota militar en el 45, y que no mostraron el rostro hasta que se retiró el invasor. Como complemento a esto, tenemos a nuestra protagonista. Ella es una conocedora de la gastronomía japonesa. Posee siglos, incluso milenios de tradiciones, las cuales le sirve al Partido Conservador en forma de platillos para que ellos se jacten de conocedores. Katsu representa a esa clase alta que estaba con el Partido Conservador. Le sirve de sus conocimientos para, en recompensa, mantener sus negocios, a pesar de que, como vimos, se ponen en riesgo cuando se involucra personalmente con uno de sus miembros. De esta manera, Mishima hace un doble juego. Nos muestra cómo él creía que debería haber una separación entre capital y política, y al mismo tiempo, sus ideas de lo complejo que eran las relaciones humanas. Yo clasificaría este libro como altamente recomendable. Creo que de sus protagonistas femeninas, Katsu es la mejor al ser una luchadora. La trama política es bastante interesante, y entre líneas puedes armarte un menú de washoku delicioso. Este libro lo puedes encontrar bajo el sello de la editorial Alianza. Una vez que pase la contingencia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. ¿Te gustó este video? Regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Thank you.